Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy miércoles estamos a mitad de semana, estamos ya por casi nada de finalizar este 2020, 30 de diciembre del presente año. Ya estaremos próximas horas, mañana, pasado mañana, ya estaremos entrando en el año 2021. Fíjense que en las redes sociales yo oía algo que me llamó mucho la atención, me dio mucha risa, decía, alguno de los memes, si ya vamos a empezar el 2021, no pudiera haber algún tráiler que nos los pudieran presentar antes para ver qué es lo que nos depara este año. Esperemos que no venga con sorpresas como lo que vivimos en este 2020. Bienvenidos a su programa Agenda Pública Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, de Periscope, de nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás este y todos los programas anteriores. Hoy es el último programa que tenemos en vivo. Ya estaremos mañana y pasado mañana, entraremos en unos días de descanso. Como lo he dicho, no sé si nos los merezcamos, pero sí, es muy necesarios estos días para pasarla en familia. Estamos ya finalizando el año, pero ya la próxima semana vamos a regresar con toda la actitud y con todas las ganas y toda la energía para pues iniciar el año 2021. Hoy hay información, miércoles, de análisis financiero, ya está más que listo, que en unos minutos más voy a entrar a nuestra mesa de diálogo, nuestra mesa de debate con el licenciado Felipe Reséndez, que ya está aquí en el estudio. Y también, como lo habíamos platicado ayer, nos acompaña el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Federico Pérez Lozano, que en unos minutos más vamos a estar platicando con él. Hoy es su último día al cargo, al frente de esta corporación de Protección Civil y Bomberos. ¿Cómo lo cierra? Después de poco más de 2 años, vamos a estar platicando con él, pero eso va a ser más adelante. Gracias por sus compartidas, por sus reacciones, gracias a quienes se conectan con nosotros. Pues vamos a entrar de lleno a la información preparada para este día. Vamos a platicar a nuestra primera mesa de debate con el licenciado Felipe Reséndez. Como todos los miércoles nos acompaña y doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. Muy buenas tardes, buenas noches, Laisa. Laisa, reina, la reina de las noticias. Como dices, un cierre de año, de un año bastante complicado. Complicado. Y el que nos espera no es menos complicado. Empecemos por las cosas que nos afectan de manera directa como personas. El gobierno federal no ha podido instrumentar de manera eficiente la vacuna, los programas de vacunación que deben de llevarse a cabo contra el COVID. No conforme con eso, tenemos que el gobierno federal planea comprar la vacuna CanSino para las gentes de la tercera edad, que no funciona en esas personas. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no hizo caso de lo que yo le pedí, que ya no dijera mentiras, hombre, Chihuahua, pero sigue insistiendo en esa situación. Ejemplo, el apagón que se sufrió en 10 estados del país resulta que fue producto de la quema de un pastizal. Yo digo, bueno, aquí llegan huracanes, todo tipo de fenómenos meteorológicos y no se va la luz. Lo que sí le puedo decir es que hay un reporte interno de la Comisión Federal de Electricidad que les advierte desde hace 5 meses de darle mantenimiento a las líneas de transmisión. No lo hicieron, ahí están las consecuencias. Ahora resulta que si un pajarito se golpea con una torre de transmisión en Tijuana, pues a lo mejor el país se queda sin luz, hombre. Oye, de hecho se manejaba mucho que había sido alguna broma por el día en el que se presentó, que era el 28 de diciembre, pero no, realmente fue un apagón. Fue un apagón, definitivamente. No hubo luz, las líneas de transmisión no funcionaron, no hubo un colapso dentro de la transmisión de alta tensión a nivel de estos 10 estados. Lo lamentable de esto, Laisa, es la utilización de documentos apócrifos falsos. Las firmas, por ejemplo, del director de Protección Civil del estado de Tamaulipas, falsificada. Digo, qué triste que estemos viviendo una época en la que el presidente tolera, porque él tiene mejor información que todos los mexicanos, este tipo de cosas. Otra cosa que también es muy denostable, el hijo de Manuel Bartle, recordarás que hizo una venta de equipos muy por encima del costo que deberían de tener. Y sin embargo, la Secretaría de la Función Pública lo absuelve. Esto en contra de la Procuraduría Federal que tiene el presidente. Entonces, ¿cuál es la justicia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eres cuate amigo, el presidente habla mucho de corrupción, pero yo le pediría al presidente que se pusiera a ver la corrupción que se está dando dentro de su gobierno,
porque tenemos en la familia del presidente, pues, al Pío, a la prima Felipa, y a algunos otros conocidos de él que por ahí andan pululando. Vemos que las medidas que se han tomado no son necesarias, es una mera propaganda. Y hay algo muy importante, presidente, que yo te quiero decir. Yo te invito como mexicano a que dejes de hablar en tus mañaneras, porque no puede ser que seas tan inconsciente de que no te des cuenta lo que nos cuesta a los mexicanos que estés hablando todas las mañanas. Te lo voy a decir, cuesta 13 mil pesos el segundo por televisión que tú utilizas. Entonces, Felipe, esa transmisión mañanera no la hace a través de los medios de comunicación. Por supuesto que sí. A través de las redes sociales. Por supuesto que está en televisión, por supuesto que sí. Que la retransmitan los medios de comunicación. Al final del día le cobran 13 mil pesos. Que la retransmitan. Tengo entendido que es solo medios de... Sí, la transmiten en vivo. Redes sociales. Hay algunos que la transmiten en vivo y algunos que la transmiten en redes sociales, pero al final del día, el costo de salir en televisión son 13 mil pesos segundo. Entonces, si tú haces la cuenta, pues ya se metió 20 mil millones de pesos en puras mañaneras. Diciendo nada, ni haciendo nada. Porque a nadie nos ha beneficiado. Esa es una. Entonces, presidente, en una época en la que hace falta dinero, en la que contra la ley le quitas parte del aguinaldo a la gente, supuestamente de manera voluntaria, tú gastas dinero de más en lo que no nos deja nada. No tienes vacunas, no tienes una estrategia, cansa verdaderamente que estés parado ahí con un propósito electoral solamente, que a nadie de los mexicanos nos beneficie. Ponte a pensar en el millón de empresas que han cerrado, como lo comenté la semana pasada. Ponte a pensar en los mexicanos que no tienen trabajo, gracias al mal manejo de la pandemia que has hecho, gracias al mal manejo económico que has hecho, gracias a que te has propuesto nuevamente estatizar y hacer monopolios, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. El anuncio de las cuatro refinerías, mini refinerías, que ya lo conocías tú, ya te lo había comentado, van a estar ubicadas en Madero, Topolobampo, Piedras Negras y Cadereyta. ¿Con qué propósito, presidente, si vas a tener que importar el crudo, que es un crudo ligero que vas a importar de Texas? Tenemos las mayores refinerías en el estado de Texas para producir gasolinas. Entonces, quiere decir que nos va a costar más caro producir gasolina que importarla. Y eso por una decisión o un capricho de que, pues, Dos Bocas es un fracaso, las refinerías a las que se iban a reconvertir, no sabemos nada, no sabemos qué dinero se les ha invertido, pero sabemos que se está invirtiendo en importar gasolinas para poder tener un abasto nacional. Entonces, presidente, hasta el propósito de Año Nuevo, de ponerte a gobernar. Ya deja de estar hablándole al pueblo, ya estamos cansados de escucharte. Te voy a decir lo que le dijiste a Vicente Fox. Ya cállate, chachalaca. O sea, tú lo dijiste, yo nomás lo repito. Entonces, si lo que tú haces y para ti es rendir cuentas diariamente, te la pasas hablando, fíjate bien lo que te voy a decir. Hay una empresa que se llama Spin, que mide todas tus declaraciones. Resulta que ya llevas el doble de declaraciones no ciertas que Donald Trump en 4 años. Pues yo creo que merece que hagas un análisis o le digas a tu gabinete que te pase información adecuada. Por otra parte, yo le pediría al señor gobernador, cambiando un poco de tema, que... Perdón que te interrumpa, sí. Lo que pasa es que hay comentarios que van... dirigidos por el tema que estás platicando, antes de que cambiemos. Adelante. Dice Albino Ramírez, no son monopolios, es quitarle beneficios a unos cuantos que se llevan el dinero, así como lo hace el gobierno de Tamaulipas. Dice Luis Carlos, ¿qué eres del PRIAN? Yo no pertenezco a ningún partido, ya se los he dicho. Soy un ciudadano preocupado por el bienestar de mi país, soy un economista estudioso, y si ellos tienen alguna propuesta donde podamos discutir con datos demostrables, comprobables y sustentables, encantado. Pero hablar por hablar, no. Dice Albino Ramírez, ¿y a qué horas vas a hablar de tu flamante gobernador?
Perdón. ¿Y a qué hora vas a hablar de tu flamante gobernador? Pues es gobernador de todos y él también, aunque no le guste. Si votó o no votó por él, es el gobernador de todos. Y yo lo que le pido al presidente es que sea el presidente de todos, que sea un estadista. Yo no tengo nada en contra de López Obrador, simple y llanamente veo que las políticas que él está aplicando son ocurrencias que él tiene. Esa es mi crítica. Y que le cuestan al país. Lamento que el señor tenga esa percepción, pero es muy personal, muy personal. Y yo le agradezco que tenga la atención de comunicarse con nosotros y hacernos saber sus comentarios para sacarlo de su ignorancia. El día que quiera, con mucho gusto le presento todo lo que es el desempeño del gobierno federal, y si él conoce cuentas públicas y conoce política económica y conoce de política internacional, pues muy seguramente va a estar de acuerdo conmigo. Dice Albino que te preocupes primero por tu estado y luego por el país. Pues yo primero me ocupo del país, porque si le va bien a México, le va bien a todo mundo. O sea, nada más ponemos primero el recorte de las participaciones federales. El presidente, fíjate, Albino, ya se metió 300 mil millones de pesos que estaban en el Fondo de Estabilización. Ya se metió todo lo de los fideicomisos. Qué loable que tú tengas esa lealtad al presidente, pero una cosa te diría: documéntate, investiga, infórmate. Yo defenderé hasta la muerte el derecho que tienes de decir lo que quieras, pero con bases. Hablar por hablar, no, eso sí no. Como que hay programas que hay que rescatar. Digo, hay beneficios. Mira, que como el que dice Albino Ramírez, que el apoyo a las personas adultas mayores de este año viene de 2007. Eso siempre ha existido, desde el PRI. Con otros, exacto, con otros nombres. O sea, es más, el presidente está gastando 5 mil millones de pesos menos que lo que gastó Enrique Peña Nieto en estos programas. ¿Por qué? Porque los está dirigiendo caprichosamente a rescatar una empresa que pudo haber sido una empresa mucho, muy productiva, con la reforma energética, donde se le decía a los empresarios privados: el 80% de lo que hagas es mío, el 20% es tuyo, y aparte me pagas impuestos sobre la renta. Mejor trato que ese yo creo que no hay. Entonces, el estar luchando en contra de los avances tecnológicos, como es la energía eólica, pues es un retroceso. Porque lamentablemente la calidad del petróleo mexicano es demasiado densa, es una densidad muy difícil de refinar. Y si el señor conoce de petróleo, yo sí conozco de petróleo, y conozco de energía, y conozco de agua. Y he tenido una vida estudiando, documentándome, y créelo, Albino, que mis palabras no son para lastimarte ni molestarte. Probablemente no estés de acuerdo, pero no tienes datos. Válido, Felipe, que no, yo ya lo dije. Encontradas, y es muy válido también. Ya lo dije. Yo voy a defender hasta la muerte el derecho que tiene de decirlo, pero que lo diga con bases y sustento. Dice que las becas para los jóvenes son muy buenos y ya existían, habla por también conocimiento, y no lo hace por ignorancia. Y también quitar el CONACYT debe parecerte muy bien, Albino. Cerrando el tema a nivel federal, antes de que te interrumpiera, íbamos a aterrizar la información a nivel estatal. En el estado. Yo le pido al gobernador que, así como se preocupa por el filtro sanitario de los puentes internacionales, que lo hizo como nota nacional, yo le pediría que se fijara en el estado de California, donde no hay tal filtro sanitario. Es una necesidad de su parte, porque pues, él pasa en avión, los funcionarios que están en Victoria, que viven aquí en McAllen, pasan en avión, y es una forma de estar molestando. Hoy por la tarde visité varios centros comerciales con el propósito de tener elementos. Pues yo te pediría, gobernador, que pongas orden en los centros comerciales, que le pidas a la gente que vaya a sus casas, que pongas filtros sanitarios en el interior de Reynosa, no donde pasan 100 carros, por favor, gobernador. O sea, si quieres hacer nota nacional, si quieres sacar raja política de poner un filtro sanitario con gente que no está preparada, que estás violando la Constitución por un decreto que tú hiciste, pues qué lamentable, gobernador, qué lamentable. Hay muchos puntos en los que tienes que poner la atención, y principalmente con lo que se está viviendo en Tamaulipas, que tú sabes que es un estado que tiene fuertes
brotes fuertes, contaminaciones de COVID. Y que no vemos tu presencia en ningún lado, no vemos tus declaraciones. Yo te veo mucho en la Alianza Federalista y qué bueno que estés protestando, pero los tamaulipecos no vemos tus acciones reflejadas en nuestro bienestar. Eso es lo que yo le diría. Dice, por otra parte, perdón, la... antes quisiera, quiero terminar. Ok, adelante. Por otra parte, el senador Ismael García Cabeza de Vaca honrosamente ocupa el primer lugar en faltas al Senado, principalmente cuando se votan leyes. Yo te pido, senador, que asistas porque parte de mis impuestos pagan tu sueldo. Y no te tenemos ahí para que estés, para que vayas cuando quieras, sino para que vayas y cumplas con tu trabajo y nos representes. Adelante. Dice Gabriela, que ¿qué opinas de que el gobernador tiene a su prima como alcalde de Victoria? Lamentable. Tiene a su hermano como senador plurinominal, o sea, se le regaló. Muy lamentable porque es una situación antidemocrática, Gabriela. Así de sencillo. Yo lo dije antes, lo digo ahora. Ismael lo sabe porque se lo dije en su cara. Entonces, pues ya le tocó, ya te sacaste el gordo sin haber comprado boleto. Pues de perdida ve al Senado. Sí, o sea, ¿cómo cerramos este espacio, Felipe? Yo le pido a las personas, a todos tamaulipecos, a todos los mexicanos, que se cuiden. Esta situación que estamos viviendo no es de broma. Que nuestras autoridades nos estén mintiendo no significa que no tengamos problemas. Significa que tenemos un problema muy serio, el problema de la vacunación. No hay una estructura. El doctor mentiroso López Gatell sigue diciéndole mentiras al pueblo. El presidente sigue dando el mal ejemplo de no utilizar cubrebocas. Ahora no va a salir de gira a Chiapas como tenía planeado, pero no es porque tenga que ocuparse de otra cosa, no. Hubo un levantamiento armado en Chiapas, esa es la realidad. Entonces, yo les deseo un feliz año, les deseo sobre todo salud, lo demás lo podemos arreglar. Muchísimas gracias, Felipe. Como siempre, a tus órdenes, un placer. Semana, ya en el 2021. Menos filoso el día de hoy. ¿Menos qué? Menos filoso. Tranquilo, es que son tiempos de reflexión, de amor, de paz. No, mire, es un cierre de año muy, muy denostable, muy triste ver que la autoridad, en lugar de enfrentar los problemas, los evade con mentiras. Y lo más triste es ver que hasta falsifican documentos. Y eso lo hace a nivel de presidencia de la República. Pues yo creo que a cualquiera le duele, a quienes amamos a México, que se haga eso. ¿Ofende nuestra inteligencia? Por supuesto, nos ofende como mexicanos. Bien. Muchísimas gracias, Felipe. Como siempre, a tus órdenes. Gracias también a nuestros patrocinadores por ser parte de este programa. Como lo es, mis amigos del Fénix Autopartes, empresa líder en autopartes de importación para carro o camioneta. Ahí encontrarás el mejor precio, sus piezas con garantía y sobre todo una excelente calidad en cada uno de sus productos. El Fénix Autopartes está localizado en calle Primera, esquina Sol de Mayo de la colonia Loma Alta. En una mejor ubicación, si los quieres visitar, están a una cuadra en la línea del gas y calle Río Purificación. En las redes sociales están muy activos. Yo te invito a que les des like a su página de Facebook. Los encuentras como el Fénix Autopartes. Puedes enviar mensajes, puedes hacer cotizaciones a través de las redes sociales o bien puedes llamarles a los siguientes teléfonos. Al 8994-5488-66 y 8995-4883-61. Los horarios de oficina de atención a clientes es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Te invito a que consultes su amplio catálogo de productos a través de su página de internet www.elfenixautopartes.com. Gracias al Fénix por ser equipo de Agenda Pública Noticias. Muchas gracias, amigos, damas y caballeros. Gracias, bienvenido, buenas tardes. Compañero. Muchas gracias. Aquí estamos en Agenda Pública Noticias desde Reynosa, Tamaulipas, México. Hoy miércoles, mitad de semana. Y día. Ya nos vamos a despedir. Pero solamente nada más por este 2020. En esta primera temporada. Temporada de Agenda Pública. La siguiente temporada, 2021, no sé cómo vayamos a... Corregidos y aumentados. Ahorita yo estoy analizando
con la directora mi contrato. A lo mejor voy a estar más esta temporada. La próxima año a lo mejor va a haber cambios. A lo mejor va a estar la directora alternando con otra persona. No sé. Estamos en eso negociando ahorita. A ver si le llegó el precio. A ver si me llega el precio. Y si no me llega, me tendré que retirar, damas y caballeros. Pero agradecemos mucho por darme la oportunidad de haber estado con ustedes en este 2020. Todo depende. Si le llega el precio, me quedo. Y si ya no salgo, pues... Ya saben por qué. Ya saben por qué. Gracias, damas y caballeros. Muchas gracias también a Memories Crematorio de Mascotas, que le ofrece traslado, cremación, urna y certificado. Estamos ubicados en calle Guerra, esquina Francisco Javier Mina, número 785 de la colonia Longoria, frente a la plaza Treviño Zapata, Reynosa, Tamaulipas. Memories Crematorio de Mascotas, los que aman y quieren a sus mascotas. Puedes hacer cotizaciones, puedes enviar un mensaje a través de su correo electrónico, memoriescrematorio@gmail.com. Ahí puedes también hacer pues cotizaciones, puedes seguirlos a través de sus redes sociales. En la página de Facebook los encuentras como Memories Crematorio. Dale like a su página para que estés en conexión con ellos. Muy amable, amigos, gracias. Continuamos más en agenda pública, porque esto continúa. Tenemos invitado el día de hoy. Vamos a entrar de lleno a nuestra siguiente mesa de diálogo. Y ya lo habíamos comentado el día de ayer, y agradecemos haya aceptado la invitación de venir a platicar, no nada más con nosotros, sino con todos nuestros seguidores. Ayer le dábamos a conocer esta renuncia que presentó ante pues la administración actual, que encabeza la doctora Maki Ortiz. Después de poco más de 2 años de estar al frente de Protección Civil y Bomberos, se retira por asuntos personales. Es lo que manifiesta él en la renuncia. Es una renuncia, según estoy enterado, irrevocable. Es decir, se presenta la renuncia y vámonos. No es que lo hayan corrido, sino que él presentó la renuncia. ¿Y el motivo? Pues ahorita vamos a platicar con él. Le quedan menos de 48 horas al frente de Protección Civil y Bomberos, porque su renuncia aplica a partir del 1 de enero. Totalmente. Estamos de acuerdo. Hablando de Federico Pérez Lozano, conocido por todos nosotros como Kiko Pérez, a quien saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Federico? Buenas noches. Buenas noches, Raisa. Buenas noches, Alfonso. Bien. Primeramente, agradecerles la invitación al programa y gracias. Pues aquí estamos en tus órdenes para contestar algunas preguntas. ¿Estamos bien o estamos mal? Es decir, ¿tú presentas la renuncia o la doctora Magister Ortiz Domínguez te pide la renuncia a ti, Federico? Acláranos ese punto, por favor. Bueno, me va a permitir quitarme... Adelante. Adelante, estamos cumpliendo con la sana distancia. Precisamente sobre ese tema, venimos hoy a platicar. Ustedes fueron los que nos invitaron. Así es. Yo presento mi renuncia días pasados con la alcaldesa. Perdón, y, el micrófono. Sí, el micrófono, por favor, Federico. Sí. Presentamos esta renuncia con la alcaldesa, que es nuestra jefa inmediata, y al cual pues quiero manifestarlo públicamente, que hemos estado muy contentos de trabajar estos 4 años, porque han sido 4 años que hemos trabajado muy de cerca con la presidenta municipal, una líder que todo el mundo sabe que es una líder reconocida nacionalmente. Uh-huh. Y bueno, fue un privilegio trabajar con ella muy de cerca. Ella era mi jefa directa y siempre dialogamos y vimos las necesidades de la ciudad en cuestión de Protección Civil. En estos 2 últimos años, donde ella tuvo a bien nombrarnos coordinador general de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Reynosa. Y bueno, ¿por qué la renuncia? Bueno, la renuncia después de 2 años. Nosotros ya teníamos proyectado, yo en lo personal, esta renuncia, porque tengo otros temas que hacer, que atender, otros asuntos, y personalmente creo que es el tiempo de que Federico tome esta decisión para poder estar libre y tomar otras decisiones el año que entra. Sin embargo, yo me voy satisfecho de acuerdo al trabajo realizado. Nosotros creemos que hemos logrado muchos avances en Protección Civil. Un avance muy importante que quisiera comentarlo con el público y con ustedes es que certificamos a varios compañeros, entre ellos un servidor con lo que es técnico básico en Protección Civil. Gestión de riesgos es algo que la SENAPRED a nivel nacional le da a las personas
que toman estos cursos, que son especialistas en protección civil. Vaya, es lo básico que debe de saber una persona que quiera aspirar a un cargo en protección civil. En este sentido, bueno, no teníamos a nadie, nos tomamos la tarea de certificar a 6 elementos, en esta ocasión, incluyéndonos conmigo, somos 7, y bueno, ya terminamos este curso y dejamos una certificación en el municipio de Reynosa, con la finalidad de que el municipio cuente con personas más capacitadas dentro de Protección Civil y Bomberos. Ustedes bien lo saben, Protección Civil y Bomberos se divide en estas dos grandes áreas. Una área es Protección Civil, que se ve toda la cuestión de logística, toda la cuestión de los permisos, y otra cosa muy diferente es Bomberos, que se ven las emergencias, los llamados de incendios, todo lo que acontece, ¿no?, en la ciudad. Entonces, se suma este trabajo y se forma esta coordinación general donde estuvimos a cargo por 2 años, y bueno, creemos nosotros que es el tiempo de dejar este cargo, no sin antes tomamos en cuenta a nuestra jefa, platicamos con ella y le comentamos de los proyectos que tenemos más adelante, y bueno, pedimos separarnos de este cargo, ¿no? Federico, ¿qué perfil debe tener la persona que va a llegar a ocupar tu lugar? Bueno, el perfil que debe tener, en primer lugar, es una persona que ya tenga algo de experiencia, sí, que sea una persona honesta, que sea una persona que deba de estar trabajando en beneficio de la ciudad. Ahí se requiere gente con conocimientos y aparte que sepa coordinar los esfuerzos de los que tienen conocimientos en bomberos, de los que tienen conocimientos en protección civil. Y bueno, sería una persona muy valiente porque ahí se toman muchas decisiones en segundos. Ustedes han visto cómo hemos tomado las decisiones cuando ha habido incendios importantes, como es el incendio de una maquiladora o el incendio de alguna guardería. Entonces, es importante pues estar las 24 horas al pendiente de los ciudadanos de Reynosa. ¿Diste algunas opciones al momento en que dejas el espacio y le dices a la doctora, pueden ser estos prospectos? O... Nosotros lo único que hicimos fue recomendar a elementos que tienen el valor dentro de la corporación, no sin antes sabemos que hay mucha gente que pudiera estar fuera de la corporación que también tenga estos valores, pero sí dejamos en claro que dentro de la corporación hay elementos muy valiosos que ya tienen estas certificaciones que pudieran ocupar este lugar. Al final de cuentas, tú das los perfiles o las opciones o recomiendas, pero la última palabra pues la tiene la doctora Maquistela Ortiz Domínguez. ¿Cierto? Así es, Alfonso. Uh-huh. Definitivamente ella, como primera autoridad, es quien va a decidir, yo creo que muy pronto, quién va a ocupar este lugar. Mañana es el último día que vamos a estar laborando y bueno, después de ahí ya nos despedimos el día de hoy con los compañeros y bueno, dejaremos a la gente que ha sido pieza clave conmigo al frente mientras la primera autoridad decide quién será la persona indicada, ¿no? ¿Tu nombramiento pasa por cabildo o es decisión directa de la doctora? Fue que hasta donde yo sé, es decisión directa de la alcaldesa quien nos dio este nombramiento. No fue necesario ir a cabildo. ¿Te vas agradecido con el equipo, los hombres y mujeres, tanto operativo como administrativo, que son los que te hacen fuerte, honestamente? Claro que sí, yo me voy muy agradecido con los compañeros bomberos, con la gente de Protección Civil, con los inspectores, ya que hicimos un gran equipo. Se contrató mucha gente nueva con mucho valor y la gente que ya estaba también se le dio el valor que necesitaban. Gestionamos, me voy muy contento porque gestionamos en nuestro periodo la construcción de este nuevo cuartel. ¿Y te vas y no lo vas a disfrutar, Federico? Ya vendrán tiempos mejores, pero yo creo que me voy con la satisfacción que ya inició el proyecto, que ya se está construyendo. Sí. Y yo creo que vamos a disfrutarlo todos los reynosenses porque es una obra que ahí está, que ahí se va a mantener. Es una obra que Reynosa la va a disfrutar y que quiero que sepan que nunca en la historia de Reynosa se había construido un cuartel de bomberos. Siempre habíamos estado los bomberos en áreas ya viejitas, por decirlo de alguna manera, o prestadas. Y por primera vez la alcaldesa, la doctora Maki, tomó a bien designar más de 28 millones de pesos donde se va a construir este cuartel de primera. Es un cuartel donde nos han tomado a nosotros en cuenta, a mí y a los bomberos, a los comandantes. Somos los que hemos dado las observaciones y esto es algo muy importante que los ciudadanos deben de saber. Es un cuartel que se va a hacer ad hoc
a los bomberos. No se va a hacer por capricho de nadie, sino que se va a hacer tomando en cuenta la experiencia de todos los bomberos. Y aparte, también la inversión en los camiones, en unidades, fue parte fundamental eso, ¿no? Nuevas. Claro que sí, yo en mi periodo, la doctora Maki nos compró dos ambulancias nuevas, 2019 y una 2020, nos compró dos pipas nuevas, y bueno, mucho equipo, bombas, herramienta, equipos de bombero, trajes de bomberos. Realmente no se pueden quejar a los bomberos, si bien es cierto, falta mucho por hacer. Es una ciudad que ha crecido mucho, Reynosa, donde hay muchas necesidades, y el proyecto pudiera ser a corto plazo tener más centrales de bomberos. Hasta el momento, gracias a Dios, hemos salido adelante con este trabajo. Tu paso por Protección Civil, Federico, fue muy criticado, pero tu trabajo, tu desempeño en estos poco más de 2 años cayó en muchas bocas. Así es. Sí, yo cuando nos dio la oportunidad la doctora, que primero me nombró encargado del despacho por 3 meses, y bueno, yo sentí que estábamos a prueba y echamos todos los kilos, trabajamos. Yo siempre dije, yo no soy un bombero, pero tengo mucho corazón, vivo en Reynosa, soy un profesionista, tengo 2 carreras, y bueno, vamos, una de mis carreras va muy enfocada a la cuestión de gestión de riesgo. Entonces tenemos los conocimientos básicos, y sobre todo aquí se necesita querer a Reynosa, porque estar en bomberos es querer a Reynosa. Yo hago un reconocimiento público a todos y cada uno de mis compañeros bomberos, que no les pagamos con nada, Laisa. El trabajo que han estado realizando día a día, el trabajo que ellos, cuando sale ese timbre, esa llamada, salen inmediatamente, dejan lo que, si están comiendo, están haciendo cualquier cosa, salen inmediatamente, van a atender y a salvar vidas. Esa es la tarea de un bombero, salvar vidas. No le hace que en el camino quede su vida, nos queda claro que ellos van a salvar vidas, ya sea si hay una persona ahogada, si hay una persona dentro de una casa incendiándose, dentro de una maquiladora, ellos van decididos a salvar vidas, y este es un trabajo que la ciudadanía de Reynosa debe de reconocer, y yo sé que lo están reconociendo, y por eso mi agradecimiento total a ellos, que hicimos un gran equipo. Lógicamente tuvimos algunas sugerencias encontradas, pero es parte del trabajo. Al último, los muchachos entendieron que todo el trabajo que se hizo fue por su bien. Hicimos algunos cambios que se venían haciendo diferentes, como no deberían de ser. Nos estuvimos apegando al reglamento, a la ley, y de esta forma convencimos a la mayoría de que la mejor forma de trabajar es de acuerdo como lo marca el reglamento, no como se venía haciendo y que no se venía haciendo correctamente. Me parece extraordinario el trabajo que hacen los elementos de Protección Civil y bomberos. Sin duda alguna, ahí está. Yo creo que lo peor del caso, que varios compañeros, varios elementos perdieron la vida ante la pandemia. Federico, también, muy lamentable ese asunto. Así es, bueno, alrededor de 10 elementos fuimos contagiados, me cuento entre ellos, y bueno, lamentablemente 2 compañeros con los que trabajamos muy de cerca perdieron la vida, perdieron la batalla en esta terrible enfermedad que nos agobia, y bueno, tenemos que seguir adelante. Hay mucho por hacer. Este año 2021 yo creo que va a ser un año decisivo para los bomberos, donde seguramente ya con un cuartel nuevo, con más herramienta, porque viene mucho más herramienta junto con el cuartel, que es una información que seguramente la alcaldesa la dará en su momento. Y bueno, vienen muchas cosas buenas para los bomberos. Entonces, Reynosa debe estar contenta de que la presidenta municipal ha trabajado intensamente y siempre ha apoyado a los bomberos. Federico, pregunta obligada. En las redes sociales se manejó que tu retiro de Protección Civil es porque te vamos a ver en el 2021 buscando un espacio de elección popular, ¿sí? Mira, Laisa, en ese sentido, ¿habrá alguna información que pudiéramos dar el año que entra? Ahorita son rumores solamente. Nosotros queremos salir bien librado de la cuestión de Protección Civil, lo estamos haciendo, estamos entregando. El día de hoy iniciamos con una auditoría dentro de Protección Civil. La gente de la Contraloría, el licenciado Alessandro, mandó personal para verificar todo lo referente a las unidades, que todo lo entreguemos en paz, en calma. Ese es el primer objetivo de Federico Pérez, dejar la corporación
al 100% con toda la herramienta que está, que se cheque, que se verifique. Y bueno, ya al cabo de 2-3 días que inicie el 2021, tendremos nuevas noticias de Federico Pérez. No lo pierda de vista. Gracias. Te vas con la conciencia tranquila con esta auditoría, Federico. Es decir, te vas con la frente en alto, te vas con la frente mirando al sol, te vas por la puerta grande de Protección Civil y Bomberos. Así es, Alfonso. Yo estoy muy orgulloso de mí mismo, estoy orgulloso de todos los elementos del equipo que formamos dentro de Protección Civil. Pudimos formar un gran equipo, como repito, nos educamos más, tomamos estos cursos, porque no es el único curso, tomamos cursos en Laredo, Texas, tomamos cursos en McAllen. Entonces me voy satisfecho porque los ciudadanos cada día hablan más de Protección Civil. O sea, hoy, precisamente hoy, que es el último día para hacer trámites, llegaron varios ciudadanos que querían su permiso, y bueno, les dimos la atención de dárselo, porque la gente ya está motivada, y ojalá quien llegue a Protección Civil siga haciendo esta labor. Anteriormente, pues la gente tenía miedo a ir a Protección Civil, tenemos que decirlo claramente, y ustedes lo saben. Antes la gente temía ir a Protección Civil porque decían, voy a pagar un dineral en permisos. Y el día de hoy van maestras, van alumnos, va gente, doctores. Hoy estuvimos con un doctor de una clínica, y pues tramitó su permiso, y siempre en las redes sociales y con ustedes hemos estado difundiendo que tramitar los permisos de Protección Civil es muy barato y te va a salvar una vida, te va a ayudar a que tu negocio no se incendie, y te vamos a dar la asesoría y el tiempo necesario, como siempre la alcaldesa nos lo pidió, atender a los comerciantes como se merecen. En tu periodo, pues lo voy a decir así directo, pues se quemó servicios públicos primarios, 2 maquiladoras, pastizales y un montón de cosas, pero bueno, es parte de eso, ¿no? De tu responsabilidad, de tu trabajo. Así es, nos tocó una labor ardua. Yo me acuerdo, recién entré como jefe de bomberos, al día siguiente se estaba quemando el basurero Las Calabazas, un dolor de cabeza para Reynosa. Exactamente. Y bueno, desgraciadamente hay gente que no lo entiende, que ponemos en riesgo a los bomberos, ponemos en riesgo a los vecinos del basurero, y ponemos en riesgo sobre todo pues a los niños y a la gente de la tercera edad, que estos humos que salen son muy delicados y tóxicos. Entonces, además de que Estados Unidos, que estamos pegados a Estados Unidos, se molesta porque pues se generan muchos tóxicos. Entonces, eso nos tocó el primer día de labores. Imagínate, todos los días había un caso diferente. Yo le platico a mis amigos, aquí venimos a crear una historia, todos los días se crea una historia diferente. Se nos quemó una maquiladora, todos lo deben de saber. Después se nos quemó una gasera, donde fue muy importante el trabajo coordinado. Porque yo quisiera decirle a los ciudadanos de Reynosa que Protección Civil y Bomberos no es solamente los bomberos. Cuando hay un incendio, cuando hay una catástrofe de grandes dimensiones, cuando hay un huracán, quien debe de coordinar estos trabajos es Protección Civil, pero Protección Civil no tiene los elementos suficientes para trabajar dentro y solo para este tipo de eventos, ¿no? Protección Civil coordina, como su nombre lo dice, coordina lo que es la Policía Estatal, la Policía Federal, la Sedena, todo mundo en coordinación, tránsito local, obras públicas, servicios primarios. Todos estos jefes de departamento se unen en un consejo que tenemos, que nosotros formamos, y están a las 100% a las llamadas de auxilio a la hora que sea. Un reconocimiento a todas estas instituciones y agradecimiento que siempre trabajaron en equipo con nosotros y que seguramente lo seguiremos haciendo más adelante, ¿no? Es un trabajo coordinado que se estuvo haciendo ahora que se vino lo del huracán. Se trabajó en equipo, nos tocaron 2 huracanes y bueno, a final de cuentas salimos avantes. Y bueno, el trabajo que ha hecho la alcaldesa en estos años de gobierno, pues ha sido fundamental. Quiero dejar claro que también hay un atlas de riesgo que ya estaba muy caduco, que es un atlas de riesgo del 2013, si no mal recuerdo. Y nosotros nos dimos a la tarea en coordinación con Obras Públicas para gestionar este nuevo atlas de riesgo, cual ya se está terminando en estos momentos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y que seguramente en los primeros meses de enero
vamos a tener noticias donde tendremos este atlas que se va a poner a disposición de todos los ciudadanos de Reynosa, donde vamos a decir en este atlas, imaginémonos que aquí es, sí, estas son las zonas de más riesgo, por aquí puedes pasar si hay esto, y en estas zonas es importante conservarlas porque pudiera suceder algún riesgo importante. De eso se trata, ¿no? Es decir, de brindarle a la sociedad pues acciones preventivas, y ese atlas de riesgo va a ser muy interesante, que no muchos municipios lo tienen, Reynosa lo vamos a tener, ya hay gran avance avalado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eso me llama poderosamente la atención. Dice Magda, no solo es querer, sino ser capaz y tener carrera en el tema. Lo comentábamos ahorita, quien llegue a ocupar el lugar que tú dejas, debe de tener los conocimientos. ¿Por qué? Porque es un lugar en el que no puedes llegar a experimentar. Así es. No puedes llegar a aprender, porque pues está en juego toda la vida de todos los reinocentes. Donde en cuestión de segundos debes de tomar una decisión. De reacción inmediata. Y debe ser la correcta. Yo sé que un número nunca es suficiente para la labor que realizan en Protección Civil, pero ¿cuántos elementos tienen? Nosotros tenemos 50 elementos divididos en dos turnos, de 25 y 25 elementos. Operativos. Okay. De ahí tenemos también administrativos, aproximadamente 15 elementos, que son los inspectores, que son los secretarias y son los que hacen el trabajo administrativo. Yo me quedé asombrado, y te lo dije la vez pasada, en el evento que tuviste el año pasado en la plaza principal, cuando vino Calibre 50, una agrupación pues que arrastra multitudes, y la plaza se llenó. Estaban desbordado totalmente la plaza, y mucha gente comentaba, yo lo escuchaba, oye, este se salió de control, va a haber un accidente, no tuvieron precaución, pero salió adelante, Federico. Así es. ¿Qué pasó por tu mente ahí en ese momento cuando viste un mar de gente? ¿Sí contemplaron la magnitud, el número de personas que iban a acudir a ese evento? Se sobrepasó el número. Sí. Es algo inevitable cuando hay esta clase de grupos musicales tan famosos. Pero teníamos la coordinación adecuada. Repito, no es Protección Civil solamente. Nos coordinamos con, en este caso, con la Sedena, nos coordinamos con la Policía Estatal, estuvimos siempre al pendiente con la Cruz Roja, y quiero dar el reconocimiento a la Cruz Roja, que es un área muy importante, nos apoyó esa vez con tres ambulancias, las tres ambulancias de Protección Civil, las dos ambulancias de Protección Civil del Estado, que también se sumaron a este trabajo, y bueno, en coordinación teníamos aproximadamente 8 ambulancias disponibles, y quiero que sepas que sí hubo muchos empujones, que sí hubo personas que se desmayaron, a lo mejor no se vio públicamente, pero pues lo normal de este clase de eventos. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, afortunadamente salimos adelante, se coordinó muy bien el trabajo. Sí, hubo algunos accidentes menores, pero bueno, yo creo que siempre va a suceder en esta clase. Y como era una plaza pública, cuando es en un estadio o cuando es en un rodeo, pues ahí tú limitas la entrada a 3,000 personas, 5,000 personas. En este caso era la plaza pública, nosotros acordonamos el área, si tú lo puedes recordar, pero la gente se brincaba. Y otra vez, mucha gente pues no hacía caso, ¿eh? Entonces, como era un evento popular, pues se le dio la oportunidad a todo el mundo. Afortunadamente salimos adelante. Totalmente de acuerdo. Es decir, es importante recalcar que al momento de escuchar una sirena, de escuchar las ambulancias, abrir paso, Federico. Nos falta cultura en ese sentido, en algo tan sencillo, damas y caballeros. Así es. ¿Sí? Lo único que no me gustó, y te lo voy a reprochar, una vez que hubo un 15 de septiembre en la plaza principal, quemaron ahí los cohetes en la plaza principal, cuando siempre se hace en los edificios grandes que están al frente de la presidencia. Alguien quemó unos cohetes y hubo varios quemados. ¿Te acuerdas de ese incidente? Sí, sí me acuerdo. Yo todavía, digo, no es excusa, pero todavía no estábamos en Protección Civil. Ah, sí, cierto, no estabas tú. Todavía no estaba yo, estaba el compañero anterior que... Sí. Pues no sé qué decisión se tomó ahí, si fue una mala decisión, definitivamente se debió de haber prohibido que se quemaran los cohetes en la plaza, por eso hay lugares especiales y estratégicos. Ya no volvió a suceder, no. Pero bueno, fueron parte de que otras personas tomaron las decisiones ahí. ¿No fuiste tú? ¿Ya te estaba echando la culpa a ti? No fui yo. ¿O qué esperanzas? Es que ya entraba en el tema, me fui de... Bueno, hablando precisamente de eso, Federico, y que todavía hoy estás al frente... Tienes el conocimiento.
ahorita son tiempos, es sí. época. De hecho, no es, hay poco, un par de semanas hubo un problema de un puesto de, por balcones de cohetes. ¿Se sigue dando ese problema? ¿La gente no entiende? La gente no entiende, Laisa. Nosotros hemos hecho algunos rondines. No nos corresponde a nosotros dar este tipo de permisos. Hay personas que se han acercado a solicitar los permisos. Lógicamente, los permisos de protección civil se dan siempre y cuando se cumplan, como cualquier otro negocio, todas las reglas de seguridad. Desde el momento que alguien se acerca a solicitar vender cohetes en la vía pública, pues no se cumplen estos objetivos. Aquí lo que pasa es que la SEDENA es quien debe de vigilar y es quien debe de autorizar este tipo de ventas. Creo yo entender que no se dan estos permisos. Más sin embargo, pues hay gente que los consigue en McAllen o los consigue en otras partes, se pone a venderlos y pues es algo que está mal, pero bueno, siempre sí, se ha hecho, se ha estado haciendo. Créanme que hemos vigilado que ha disminuido en gran medida a otros años, pero desgraciadamente pues se sigue dando este fenómeno. Me llama poderosamente la atención. Quiero darle vuelta un poquito a la hoja nada más. Yo te voy a preguntar porque ayer sí surgió la duda. ¿Tú perteneces al Partido Acción Nacional, Federico? Sí, sí, pertenezco al Partido Acción Nacional en este momento. Sí, sí, porque ayer decía... ¿Afiliado decíamos, y todo? Sí. ¿Estás afiliado? Ya ves, ayer yo decía, oye, pues si yo vi a Federico sentado tomando las clases allí en el PAN... ¿Cuándo me viste? Varias ocasiones, ahí te vi como niño, bueno, así, tomando las doctrinas que están en el PAN. Vamos, te voy a decir algo de ahí, de ese tema. Venga, sí. Yo hace años renuncié al Partido Acción Nacional por las malas prácticas que se estuvieron dando dentro del partido. Sí. Porque no había una democracia. Nosotros hemos aspirado a puestos anteriormente de elección popular y bueno, las decisiones son populares, se toman y la militancia la hace en un lado. Esperemos que en esta ocasión no sea así, aunque hasta el momento no se ha lanzado ninguna convocatoria, pero pues lamentablemente muchos como yo, ciudadanos, nos cambiamos de partido precisamente porque creemos en otro nuevo partido con la esperanza de participar. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se cometen errores o quienes manejan el partido. Yo siempre he dicho que los partidos no son malos, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Morena. El problema es el ciudadano que en ese momento maneja el partido, es quien toma unas malas decisiones de poner candidatos que no son los adecuados, ¿no? En este caso, bueno, hace años yo tomé la decisión de renunciar junto con cientos de militantes al Partido Acción Nacional. Esperemos que pues no sea el caso en esta vez, pero hasta el momento pues no se ha emitido ningún informe. ¿Pero hoy por hoy eres panista? Exacto. ¿Perteneces al PAN? Al día de hoy yo me registré nuevamente después de haber renunciado. Y creo que todavía soy está válida. No sabemos porque ahí de repente te borran y pero esperemos que es no. Es decir, para que quede claro una cosa. Federico Pérez Lozano renuncia a Protección Civil y Bomberos, a la Coordinación General, mas no renuncia al PAN, ¿cierto? ¿O me regreso? Hasta el momento no. Hasta el momento no. Hasta el momento no. Hasta este momento sigue siendo panista y le queda al menos de 48 horas para irse de la Coordinación General, ¿cierto? ¿Verdad? Y esa información no la podemos mentir porque si tú te metes al padrón... ahí salen todos los militantes. Exactamente. Y pues ahí entiendo que está mi nombre y yo no pudiera mentir, decir, no, no soy del partido. Sí. Ahora, a este momento creo, digo, no lo he checado, pero hace como un mes que me acuerdo que chequé, sí existía ese nombre. El problema, repito, de Acción Nacional es que de repente te borran o te quitan y ha pasado con varios. Según las conveniencias. Pues entonces, dicen por ahí que el hombre es un animal politicón y seguramente pues el hombre por inercia va a superarse, va a buscar nuevos escaños. Yo no te quiero comprometer ahorita, pero seguramente en unos días más tendremos otra plática ya en otra dimensión, entrado a detalle sobre los temas forma. Políticos, porque tu decisión se da precisamente en año electoral, en vísperas de un proceso. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Y más de cuatro, les paraste los pelos de punta. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿A dónde se va? ¿Se queda? ¿Se va? Esa es la parte. ¿Quieras o no? Sí, sí, sí. Bueno, hemos leído ya en algunas columnas que me mencionan como candidato o precandidato de algún partido, del propio Partido Acción Nacional.
lo cual yo no he dado a conocer ninguna información de ese tipo. No. Más sin embargo, bueno, pues cada uno de ustedes como periodistas pudiera hacer alguna crítica y es aceptada. Yo repito, hace años renuncié al PAN, igual que muchos militantes. Te puedo mencionar a Raúl García Vivian, que se fue a un partido político, sí, como candidato a alcalde. Sí. Muchos de nosotros lo seguimos en esa ocasión y pues es algo que está en internet, no lo podemos ocultar. La gente lo sabe, la gente del partido lo sabe. Y bueno, han recapacitado y han vuelto a sumar, por lo que he visto, a muchos militantes que nos fuimos a otros partidos. Y bueno, aquí acuérdate que la gente hace el partido. Como lo decía, sí, el buen amigo Guajardo en, ajá, aquellos años, esa es la verdad. La gente ahorita es el liderazgo, es el que forma al partido político. Sí. Esa es mi creencia. Sí. Y bueno, nosotros nos registramos nuevamente en esta administración al Partido Acción Nacional. Esperemos, hemos estado buscando al presidente estatal, eso sí lo puedo decir abiertamente porque él lo sabe. Me ha dado dos citas, el famoso cachorro, y hasta el momento pues se ha visto ojo de hormiga. Su asistente de apellido Uresti, uh-huh, nos ha dicho dos ocasiones que nos van a dar una cita, que nos van a hablar. Sí tenemos interés en hablar con él para algunos asuntos y hasta el momento, bueno, pues no se ha visto esta respuesta, ¿no? Lógicamente, el partido que está aquí a unas cuadras, pues ustedes lo saben, está cerrado la mayor parte del tiempo, lamentablemente, cuando deberían de andar trabajando, no lo están haciendo, pero bueno, yo creo que en su momento se van a ver las consecuencias del trabajo de cada uno de los partidos, ¿no? Totalmente de acuerdo, y te digo, toda renuncia, pues sí, levanta sospechas, porque en vísperas de que una diputada federal del PAN se va a Morena y de una diputada local del PRI se va al PAN, pues uno ya no sabe ni qué onda, lo destantea uno, dijo, ¿qué onda? ¿Ahora se vale? Sí, por eso cuando ves a un político, a una persona, oye, ¿todavía sigues en el PRI? No, sí, todavía sigo. Ah, no, ¿por qué lo dices, Madera? No, pues es que estás viendo cómo está la cosa. Uh-huh. Te encuentras uno del PAN, oye, ¿tú eres del PAN? Sí, todavía soy del PAN. Ah, pues qué bueno saber. No sabe ni qué onda. Todos los días son cambiantes. Sí. Y qué bueno que Federico lo aclara. Lo aclara. Hasta el día de hoy sigue siendo panista. Es panista. Sí. Sí. Bueno, no, sí, podemos negarlo si está en la lista ahí en la internet. Eres panista. Sí. No, una vez que me apunté para regidor hace 2 años, salió Juanita Sánchez diciendo que yo no era panista y yo le saqué yo el nombramiento donde estaba registrado y que había pagado mis cuotas, que por cierto se la cobran a todo mundo, aunque sean o no sean panistas, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Y así pudieran salir mañana diciendo que no soy, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente hasta el momento que yo crea, ahorita voy a checar en internet. Bueno, y en un dado caso, es un supongamos, te desconocen del PAN, ¿simpatizas con algún otro partido? Yo simpatizo con las personas. Sí tengo simpatía por varios líderes aquí en Reynosa. Uno de ellos, la principal, pues es la doctora Maki, que simpatizamos con ella y por eso trabajamos en su proyecto. Y en su momento diremos con quién más simpatizamos y lo daremos a conocer. Perfecto. Eres equipo de la doctora, me queda claro eso. Así es. Te dio la confianza durante 4 años, 2 de asuntos internos y 2 acá en Protección Civil y Bomberos. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Hiciste amigos? Hice muchos amigos. Bueno. El día de hoy que supieron la renuncia, algunos pensaban que era porque era 28 de diciembre. Sí, que sí, hicieron la broma. Así pues Laisa fue la primera que lo publicó y todo el mundo hablándonos y que por qué, que no puede ser. Entonces, pues la verdad fue una decisión dura que tuvimos que tomar, pero creemos que hicimos la mejor elección, ¿no? Es lo adecuado en estos casos y ya lo veremos el año que entra, que ya estamos a 2-3 días de que se resuelva. Oye, y para tomar la decisión, dijiste a tu esposa, a tu familia. Ah, claro, ¿cómo tomas la decisión? Yo tengo un gran equipo, Alfonso, de primera línea, que es mi esposa Laura, mi hija Jessica y mi hijo Brandon. Ellos tres han vivido conmigo todas las actividades políticas que hemos realizado en estos casi 25 años que hemos trabajado en el municipio. Yo empecé a trabajar, y quiero decirlo y no me da vergüenza, yo empecé a trabajar en el periodo de Rigoberto Garza Cantú, uh-huh, como jefe de inspectores, en lo cual este señor nos dejó una gran vivencia, fue un gran líder que recuperó Reynosa en ese tiempo
Y bueno, aprendí mucho de él. Yo tenía 19 años y se me dio la oportunidad de ser jefe de departamento. En aquel entonces no había direcciones, solamente había una que otra dirección y todas eran jefes de departamento. Tuvimos los 3 años, después estuvimos trabajando en obras públicas en otros 3 años con el siguiente alcalde, que no recuerdo si fue Oscar Luber, y después con Gerardo Higareda. Entonces yo tengo toda una carrera política dentro de la administración pública. Yo no soy una persona improvisada. Nosotros trabajamos en todas las administraciones desde Rigoberto Garza Cantú hasta la fecha. Hemos trabajado muy de cerca en el municipio, en distintos puestos. Conocemos las áreas de tesorería, de obras públicas, de la Contraloría y ahora de Protección Civil, que nos dio la doctora Maquí la oportunidad. Entonces, le sabemos al tema de la política, le sabemos al tema de la administración pública. Tengo 2 carreras, soy abogado, soy criminólogo y en estos momentos tenemos el estudio de una maestría. Y pues nos estamos capacitando precisamente porque Reynosa requiere de gente comprometida y requiere de personas que en donde estén trabajando en el municipio, pues que conozcan el tema de la administración pública. Totalmente de acuerdo. Fuiste líder de las juventudes del PRI. Así es. Perfecto. Así no, es. No, no, con mucho orgullo. En mucho ese orgullo. Tiempo, sí éramos perfectos los líderes. Estás hablando hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Yo me acuerdo que me entrevistaste una vez ahí. Exactamente. Y esa vez que me entrevistaste, Juan, ¿te acuerdas? Pero contra la líder juvenil del PAN, que es Dulce, que ahorita somos compañeros en la administración. Exactamente. Y bueno, nos platicamos, echamos el café y nos acordamos mucho de ti. Porque, no, gracias, gracias. Pues le diste más por ese lado, ¿eh? Sí. Siempre eres así tú. Eso es. Ya no me escarbes porque la confrontación de ideas llama poderosamente la atención. No pierda de vista a usted, a este muchacho, a este hombre, Federico Pérez Lozano. Yo no sé qué le depara el futuro inmediato, yo no sé a dónde se vaya a ir, pero lo que vaya a hacer, a dónde se vaya o qué busque, aquí se lo vamos a decir en Agenda Pública. Eso téngalo usted muy, muy presente. Muestra es de que acepta a Federico Pérez Lozano, que fue nuestra directora, la primer persona que dio a conocer la renuncia de Federico. Cuando quiso revirar, no sabía que tú ya tenías la información arriba. Ya la tenía arriba, dije, sí. ¿Qué broma o qué? Pero bueno, ahí se fue la información. Tuvo buena esa. Y no, sí, se manejó mucho que era broma. A mí me decían, estás jugando, es broma porque es por el día. Sí. Pero no, se dio. Precisamente por eso la borramos, porque les platico que el día 28, que es el Día de los Inocentes, íbamos a dar a conocer la noticia de la renuncia, pero decidimos no hacerlo, lo borramos inmediatamente. Demasiado tarde. Porque era el Día de los Inocentes y ¿qué iba a pasar? Pues la gente iba a pensar, como eso, muchas otras, sí, pues como lo de la diputada, que sí lo sacó el 28, sí, y todo el mundo pensó que fue broma. Sí. Entonces dijimos, no, mejor la borramos y la sacamos el 29. Pero fue demasiado tarde. Pero usted estaba, yo creo, ahí chateando, no sé qué pasó, inmediatamente. Sí, pero no compares el PRI, o sea, nadie lo toma en cuenta ya, o sea, cualquier cosa que pasa siendo 28 de diciembre, pues como quiera pasa. Es del PRI. Pasa de perdón a los priistas, hay priistas muy buenos. Tienen su corazón. De trabajo. Carlos Vázquez, también al exdiputado local, que lo vi el otro día haciendo fila aquí en el predial. ¿Y ahora tú qué estás haciendo? Dijo Madera, como un simple mortal, aquí estoy pagando el predial. Qué bueno, me da mucho gusto eso, Carlos. En la recta final de esta entrevista, Federico, ¿está por llegar un nuevo frente frío a la región? Sí, sí, tenemos pronosticado para el día de mañana, hasta 3 grados centígrados. Esperemos pues no sé si son cosas del destino. En Navidad también. En mero día de Navidad bajó bueno, el termómetro. Eso es y bueno. Ahora el día último esperamos 3 grados. Pues hay que sacar otra vez las chamarras y los suéteres y pues cuidar mucho a los niños, a la gente de la tercera edad, ¿no? Es importante que estemos cobijados. Nosotros seguiremos trabajando. Bueno, mañana es mi último día ahí en Protección Civil. Nosotros vamos a seguir trabajando, pero dejamos un gran equipo preparado. La doctora Maqui ya lo sabe, ya hablé yo con ella, le comenté. Le dejamos un gran equipo que puede hacer las mismas funciones o mejores funciones que un servidor. Y bueno, ya será decisión de ella que seguramente nombrará a los mejores elementos, como siempre. ¿Un interino quién podría ser? ¿Ahorita quién se va a quedar? Bueno, las primeras horas, tú te vas a las primeras horas del primero. Pero ¿quién funge de aquí para acá? Nosotros en Protección Civil tenemos 3 jefaturas. Sí.
que es el jefe operativo, uh-huh. que ahí está ya el contador Samuel Ramírez, uh-huh. por ahí ya les pasé los teléfonos a okay. las personas indicadas, que él se queda a cargo del operativo, okay. yo ya platiqué con él, pues ni modo, no hay vacaciones y te quedas a esperar instrucciones de presidencia municipal de la alcaldesa. Sí. Y tenemos a la licenciada Lisset, que también ha visto la cuestión administrativa, dejando claro que el licenciado Dávila ahorita se encuentra enfermito de salud y está de vacaciones. Dejamos a una persona de todas las confianzas, que es la licenciada Lisset, a cargo de las cuestiones administrativas. También platiqué con ella. Saben que pues necesito que se queden aquí, porque yo ya el día primero no puedo regresar, pero ustedes van a estar a cargo hasta que la alcaldesa decida quién va a nombrar, ¿no? Es importante decir que no se queda a la deriva. No se queda a la deriva, okay. se quedan dos jefes que van a interinos, en lo que seguramente a lo mejor mañana mismo la doctora pudiera estar nombrando al nuevo coordinador, ¿no? Pero es que, si no es que ya lo nombró, ¿no? Entonces checamos redes ahí para verificar. No me han dicho. Ese día, Federico, mañana, tú te retiras dando el último minuto del 31, ¿cómo va a ser tu despedida de ahí? Es decir, ¿tú vas a estar en tu casa cómodo viendo la tele, viendo Agenda Pública? ¿Vas a dejar solo o vas a estar ahí mañana hasta el último minuto, despedida con los compañeros? ¿Qué hay programado para mañana en tu salida ya? Bueno, el día de hoy hicimos un pequeño convivio. Quiero agradecer a Canirá, que nos apoyó la Cámara Restaurantera de la ciudad con comida para todos los bomberos y la llevaron el día de hoy. Yo le había comentado que se podía mañana, pero pues lógicamente ellos tienen sus actividades y el día de hoy a las 12 del mediodía se presentaron con nosotros muchos dueños de restaurantes y le donaron comida a los bomberos. Estuvimos un rato conviviendo el pan y la sal con ellos, estuvimos platicando y bueno, este fue prácticamente un despido, pero mañana nosotros vamos a hacer recorridos normales, se va a estar haciendo con el jefe operativo a mi lado y vamos a estar buscando indigentes en toda la ciudad, trabajar como si fuera el primer día, es el último día que vamos a trabajar y lo hacemos con mucho gusto. Yo me retiro, quiero decirles que muy satisfecho, muy contento, sé que dejo personas ahí mientras la doctora decide quién sigue manejando el trabajo normalmente. Y quiero por último decirle a los compañeros bomberos, a la gente de Protección Civil, que les agradezco todo el apoyo, igual a todas las cámaras que siempre nos apoyaron, también la Canaco nos apoyó bastante, y bueno, pues a la presidenta municipal mi eterno agradecimiento por esa confianza que nos dio siempre. Siempre nos criticaron, siempre hablaron algunas cosas negativas de nosotros, pero la alcaldesa siempre confió en nosotros y la prueba está que hasta este momento, bueno, nosotros tomamos la decisión de retirarnos, pero nos vamos con la frente en alto. Muy bien, me llama poderosamente la atención eso. Ojalá que esto de la comida de restaurantes, ojalá que sea cada semana un restaurante de la ciudad que vaya y conviva con todo el personal de protección civil y bomberos, ¿sí? Hay restaurantes, unos dos, tres, júntense y vayan a ofrecer el convivio con estos hombres, hombre. Se merecen se lo merecen, por favor. Vamos a unificarnos en ese sentido, señores empresarios. Hacer por estas familias, por estas personas que dejan a la familia allá y ellos dedicándose 100% a su chamba, a su trabajo. Vale la pena, ojalá que esto se cristalice. Quiero decirte, Alfonso, adelante, si me permites, muchas personas de la ciudad se dan a la tarea de llevarles comida a los bomberos a las 12 o 1 de la tarde, tamales los domingos, barbacoa. Esto ha sido por años, desde que no es hora que yo estoy. Siempre, casualmente, los domingos, o saben que hay algún gran incendio, y se acercan y llevan de comer. Por ese lado, son muy queridos los bomberos, somos muy queridos. La ciudadanía es muy agradecida. Una parte de las asociaciones civiles, sobre todo, qué bueno. Siempre, o nos llevan a veces donas o pan dulce, café, cuando hace frío. Entonces, pues agradecerle a todas esas personas de buen corazón y realmente siempre que piensen en dónde apoyar a alguien, apoyen a un bombero. Totalmente de acuerdo. De las instituciones más creíbles, de más confianza para la población. Y de más riesgo. Preguntas, oye, la institución más creíble, que tengan más confianza, bomberos, ¿sí? No lo piensen ni dos veces. Dice Claudia Elizabeth que nos manda saludos y nos desea un excelente fin de año. Uh-huh.
y gracias. Que pues, nos manda un fuerte abrazo, manda saludos. Dice José de Jesús Sánchez Rodríguez, JJ, saludos a Kiko Pérez, excelente trabajo que realizaste al frente de Protección Civil. Pues muchas gracias, Jesús, un buen amigo, y yo sé que mucha gente nos ve por este medio y lo vamos a estar retransmitiendo, y pues agradecerles a todos, por último desearles un feliz año nuevo, que lo pasen en compañía de su familia, y bueno, es muy importante no prender fogatas, no prender la basura. La gente que vive en los ranchitos, hace días nos reportaron que se estaba quemando una guardería a las afueras de Reynosa, e enseguida de ahí pues había gente que estaba quemando basura y se prendió el pastizal, ¿no? Entonces es importante pues hacer este llamado de atención, de que no prendan basura, de que no prendan alguna fogata y la dejen y se metan a cenar, y cuando salgan ya está prendido todo el monte. Es importante que valoren el trabajo de los bomberos, que ellos salen inmediatamente que ustedes nos reportan, salen y dejan todo por ir a verificar y ayudar a las personas que lo requieren. Pero muchas veces se han llamado falsos, porque ya se acabaron los llamados falsos, déjame decirte. El problema es que nos hablan que hay un pastizal quemándose, sí, que se pudo haber evitado, porque si no se hubiera prendido la basura o no se hubiera quemado esa pequeña fogata. Es importante que la gente entienda que va la vida de los bomberos, va la vida de más personas que están en la carretera, porque ellos van a exceso de velocidad. Y bueno, los litros y litros y miles de litros de agua que se gastan, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Don Antonio Pérez, también un saludo cordial. Muchas gracias, don Antonio, por estar con nosotros. Gracias por estar en la Agenda Pública. Saludos. Muy amable. Gracias. ¿Y estás preparado para las críticas, Federico? ¿Estás preparado para recibir todo, buenos comentarios y para los no tan buenos, como Javier Luna, que dice que pues bueno, que gracias a Dios te vas de los bomberos, por el bien de los bomberos? ¿Estás preparado para...? Sí, pero mira, yo toda la vida he estado preparado de las críticas. Desde que fui líder juvenil, tuvimos muchas críticas y sacamos adelante el trabajo. Posteriormente, en otros liderazgos que hemos tenido, o bueno, en otros puestos que hemos contendido, hemos sido criticados, y afortunadamente yo, cuando entré a bomberos, a mí no me daban ni 2 meses dentro de la corporación. Sí. Y bueno, creo que he sido el funcionario que más ha durado en bomberos en las últimas fechas. Todos los funcionarios duraron 1 año, 6 meses, Calderón duró 3 meses, o sea, todos, por alguna razón, no han durado más de 2 años. Yo he sido el único que he durado más de 2 años al frente de esta noble institución, y creo que hemos hecho un trabajo en equipo, no el mejor trabajo a lo mejor, pero hemos tratado de ver las carencias del lado positivo, y hemos tratado de ver definitivamente las malas prácticas que se llevaban a cabo, donde algunas personas pudieran haber tenido beneficios, se terminaron, porque la alcaldesa fue muy clara: tú llegas y me cortas todo lo que se esté haciendo mal. Y eso pues no le gustó a algunos elementos o algunas personas que se veían beneficiadas con estos trabajos. Nos han criticado que Pipas, que Kiko Pipas, y me han mencionado de mil maneras, me han levantado miles de falsos más. Sin embargo, pues hemos salido adelante, nos han hecho más de 4 auditorías, en todas hemos salido excelente. El día de hoy se culminó una auditoría, salimos excelentemente bien, y bueno, pues yo le agradezco las críticas a las personas, porque eso me ha hecho ser mejor, meterme más, checar a fondo hasta que no falte el último peso, o hasta que no falte el último litro de gasolina que se emplee bien adecuadamente. De hecho, Federico, saliste avante, o muchos ya te daban fuera de Protección Civil, de la coordinación, después del escándalo que se hizo, que te retiraron. Te retiraron de tu cargo por las investigaciones, y sin embargo, ¿regresaste? ¿Se demostró? Se demostró la inocencia. En este caso, si me permites comentarlo rápidamente, pues fue algo de unos compañeros que vinieron de la Ciudad de México. Ellos no se iban a quedar con nosotros, más sin embargo, ahora sí que por caridad o por apoyo, porque entre los bomberos siempre nos apoyamos. Si nosotros vamos a tomar un curso a México, a Matamoros, se nos ofrece las habitaciones o lo que hay en bomberos de México. No, normalmente si alguien viene aquí, se le ofrece también cabida. Normalmente existen 2, 3 camas de más. Entonces, de esta forma, inadecuadamente, estas personas que venían hicieron algunos actos que no eran los adecuados en horas de la madrugada, que lógicamente pues yo tengo un horario donde yo lo más tarde, 8 o 9 de la noche, ya estoy en mi casa, y que lógicamente se queda un comandante a cargo. Y en esta ocasión el comandante fue el que
pudo haber permitido que sucediera eso y no me lo comunicó. Sí. Y bueno, se tomó la decisión por la Contraloría de suspender a todo mundo como lo marca la ley, porque así lo marca la ley. Suspende, investiga y ya reactivas. Entonces yo lo tomé a bien. Yo estuve en Contraloría, yo sé cómo se maneja esta situación. Lo que no me gusta es que sí, en este caso hubo muchas críticas y le sumaron de más. No sucedieron cosas que se mencionaron ahí, nunca sucedieron. Y bueno, los mismos compañeros, pues a lo mejor por broma, lo que tú quieras, lo subieron a las redes sociales y se hizo un gran escándalo donde no había tal, donde nunca sucedió esto que se mencionaba de una violación y una serie de cosas que nunca sucedió, lo dejamos claro. Y bueno, que nunca hubo ninguna denuncia. Todo se aclaró después de casi un mes de ausencia y gracias a Dios regresamos avantes y comprobando nuestra inocencia. Y hasta el día de hoy, pues nos vamos con la frente en alto, ¿no? No, la gran noticia sería de que no te hubieran dicho nada. Todos los que han estado, a todos les han sacado. ¿Sí? La anterior, en paz descanse, pues también le dijeron mucho en su tiempo, vaya. Muchos falsos que se levantaron. Honestamente. Es que son lugares, posiciones. Polémicos. Polémicos. Tal vez muchos los ven como políticos. Sí. Y pues siempre va a haber esas críticas. Pero hasta las críticas con esas me alimento. Por eso le decía, ¿estás preparado? Sí. Porque independientemente de lo que venga a futuro para ti, hay que estar preparado. Todo se le resbala. Para todas las críticas. Y además te decía hace ratito, cambiamos el tema de que tengo un gran equipo en mi casa, que es mi esposa sí, y mis dos hijos, y ya todos mayores de edad, y todos participan en cuestiones políticas también, participan en cuestiones periodísticas. Sí. El destino los ha llevado ahí, y bueno, son mis mejores asesores. Yo creo que, y todas las decisiones que los ciudadanos vean que yo, Kiko Pérez, toma de aquí en adelante y tomará, serán consultadas con la familia. Yo creo que la familia es clave ahorita, en cómo están las circunstancias, si sales de noche, si no sales, si hay toque de queda, si hay balaceras, hay que decirlo, tenemos que consultarlo con la familia. Sí. La familia debe estar enterada de dónde estamos, a dónde vamos, si nos quedamos en casa de un amigo, de un primo, debemos estar enterados. Yo creo que la mejor o el mejor equipo que puedo tener es mi familia, que siempre he contado con ellos. Me parece perfecto. Excelente. Ya no quiero hacer más preguntas porque llegará el momento en el cual pueda responder a otras tantas que tengo. De nueva cuenta nos acompañe. Pero ya en el tema gracias, político. Claro, sí. Sí. La próxima semana venimos. Ahora, me parece ya perfecto. Dijo. Juan Reinaldo estudio, López, saludos y felicidades. Gracias. Tiene el estudio gracias. Kiko, Federico Pérez Lozano. O Kiko para los amigos. Kiko Pérez. Kiko Pérez para los. Así le vamos a cortar en el Face ahora. Kiko Pérez. Y dice que no, ahí tienes. O siempre me han dicho así desde niño. Sí, Kiko Pérez. Pegajosa la frase. Me gusta como para... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Como para verlo en una boleta? Exactamente. Pero bueno, tema que la próxima semana estaremos hablando. Estamos platicando. Federico, agradecemos gracias. Que te hayas tomado ese tiempo de venir a platicar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación y a ti, Alfonso. Y créeme que fue una entrevista muy amena y pues espero estar... Y contar con ustedes siempre, ¿no? No te ofrecimos ni agüita ni cerveza. No, sí, pero mira, ya la dejó. Bueno, ya la próxima semana ya va a estar con más libertad. Ya, sí, ya va a estar fuera de... sin tanto protocolo. Ponte el vino que traen siempre. No, ahí lo tenemos abajo. Pero ahorita no puede estar sentada todavía. Ostenta la titularidad. Estamos trabajando. Sí, la otra semana que ya vengas más relax, nos aventamos un whisky que tenemos ahí, un tequila o cerveza, o lo que gustes. Más tranquilo el ambiente. Ya está. Para estar todos entonados, mira. Ay, gracias. Okay. Es agua. Dice gracias, Jessica, tu familia te apoya, te amamos. Muchas gracias. Gracias, familia. Edgar Cortés, un gran saludo para Federico Pérez, excelente persona. Laura Bautista, felicidades por tu trabajo y bendiciones para todos. Gracias. Bueno, ya estás, Federico. Gracias, muy amable. Gracias también por toda la apertura a los medios de comunicación. Así pues de es. Esta forma cerramos, directora. Agradecerles a la gente que nos haya acompañado, sí, a todos nuestros seguidores, gracias por acompañarnos en estos 3 días. Hoy es el último programa del año 2020, sí. Mañana y viernes pues descansamos, entramos en unos días de descanso, pero con todas las fuerzas, con toda la actitud y con toda la buena vibra, el próximo lunes estaremos aquí con ustedes. Yo te voy a decir, estoy triste porque no quiero que se vaya el 2020. ¡No, hombre! ¡Yo quiero que salga, que se vaya! Gracias a Dios. Que se vaya. Gracias a Dios, estamos sanos, tenemos vida. Gracias.
muchas familias que no lo tuvieron, directora. Muchas familias. En la cena de Año Nuevo, sí. Muchas sillas van a quedar vacías, sí. De esas familias. Pero, pues bueno, esperemos que vengan cosas mejores para este 2021 para todos. Y la mejor vibra para todos ustedes. Bendiciones para todas sus familias. Y que la pasen muy bonito, sí. El día de mañana. Y pues ya nos espero aquí el próximo lunes. Así es, directora. También quiero aprovechar para agradecerte todas las atenciones en este 2020, que me hayas hecho parte de este equipo de Agenda Pública. Te insisto, el 2021 vendrán cosas mejores, esté o no esté yo. Yo sé que este programa va a continuar. Por eso quiero agradecer también a ustedes por toda la hospitalidad, por todas sus atenciones. Gracias por noche a noche, pues, soportarnos a un servidor sobre todo. No sé qué nos depara el 2021, lo que sea, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Y para ti, directora, gracias, por la oportunidad, gracias. En Agenda Pública. Muchísimas gracias, que la pases bonito. Muchas gracias. Gracias, Federico. Pues que pasen feliz año nuevo todos. Gracias. Órale, gracias. Cuídense mucho, la pandemia no se ha ido. Ey. Está entre nosotros. Muchas gracias, damas y caballeros, a nuestros amigos patrocinadores, empresarios. Gracias por su colaboración. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindaron en este 2020. Que Dios los bendiga. Gracias, cuídense mucho. Damas y caballeros, gracias. Ya está la